Os invito a abrir vuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Retomamos, reemprendemos esta serie de sermones sobre la, las cartas de Juan, que titulamos Andemos en Luz. Después del culto de hoy permaneceremos todos sentados un momento porque tendremos la clausura de los, de los Juegos Olímpicos de ayer. Muchos de nosotros estuvimos en las Olimpiadas. Nuestros niños y jóvenes participaron y ganamos tres medallas, si no me equivoco. Nos vamos superando, nuestro récord eran dos, ya estamos en tres. Y fue un tiempo de, de sana competitividad, de hermandad, de compañerismo. Estos niños han estado entrenando durante semanas y los monitores han estado encima para ayudarles en lanzamiento de peso, de altura, de longitud, en. Carreras, en relevos, y ayer llegó el la hora de la verdad. En la pista se tenía que demostrar todo lo que uno había aprendido, asimilado, comprendido y con el máximo esfuerzo que todo aquello tuviera un fruto. ¿Os imagináis que en el día de ayer uno de nuestros niños saliera a pista? No pasó, eh, solo ciencia ficción saliera a la pista y en el momento de oír el pistaletazo se quedara quieto. O se quedara mirando al público y saludando, o pasando para la foto, mientras todos los demás atletas salían corriendo. ¡Inimaginable, ¿verdad? Mientras estaba ahí quieto, estaríamos todos gritándole, ¡pero corre! O estaría el compañero esperando que le pasara el relevo y aquí él quieto saludando a la grada. Es ridículo, es chistoso, es inimaginable. Pero ¿qué pasa si eso es lo que sucede en nuestra vida cristiana? Somos formados, somos entrenados, recibimos instrucción de la palabra, de los maestros, de los profesores, de los predicadores. Pero la vida cristiana no puede ser solamente teoría en nuestras cabezas. La vida cristiana tiene que ser algo vivo, algo activo, algo práctico, algo dinámico. El título del sermón en el día de hoy es Amor en acción. Amor en acción. Y la porción para hoy era más grande, pero me he tenido que quedar solo en tres versículos. Había demasiado que comentar. Vamos a meditar los versículos del capítulo 3, 18, 17, 16, 17 y 18. Solamente esos tres versos. En la vida cristiana nos tenemos que poner en marcha. Amor en acción. Y he hecho esta comparación del deporte con la vida cristiana, pero es nada nuevo. El apóstol Pablo ya lo hacía, ¿recordáis? cuando le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ginnatso, o cuando hablando de él mismo dice, prosigo hacia la meta. Hay mucho de similitud entre los deportes y la vida cristiana. En la vida cristiana también somos entrenados, formados, equipados, pero en la vida cristiana también nos tenemos que poner en marcha, porque si no nos ponemos en marcha, de nada sirve. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido. De nada, saber, de nada sirve saber que la Biblia es verdad y que Cristo es el Salvador y que hemos de amarnos mucho y que hemos de amar a Dios y que hemos de amar al hermano si todo eso se queda solamente en nuestras cabezas y no nos mueve. Y retomando la serie. En primera de Juan, casi que teníamos que decir en capítulos anteriores, porque hace varias semanas que lo dejamos, retomando esta serie, hemos de recordar que el apóstol Juan nos está instruyendo sobre lo que es la verdadera vida cristiana y de cómo debe abundar en nosotros el amor a Dios y de cómo ese amor a Dios se ve en el amor al hermano, a los hermanos, a la esposa de Cristo y que somos capaces de amar porque Cristo nos amó primero y que somos capaces de amar porque Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza que ahora sí ama con el amor de Dios. Y si en tu corazón es verdad que hay fe en Dios y hay amor por Dios, esa fe y ese amor actúan, se mueven, fructifican. Vamos a leer la porción para el día de hoy. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta aquí la palabra del Señor esta mañana. De nuevo, Juan en este capítulo 3, y vamos a hablar más del amor en todo el resto de la carta, Juan en este capítulo 3 hace una conexión tan fuerte entre amar al hermano y conocer a Dios que ambas cosas son inseparables. No me digas que amas a Dios si no muestras amor por el hermano. Es imposible. Existe esa conexión mutua. Si aborreces a tu hermano es que no eres de Dios. Lo está diciendo Juan con ese lenguaje tan contundente. Si de verdad conoces a Dios, entonces de verdad amas a tu hermano. ¿Y cómo ha de ser ese amor entre nosotros? ¿Cómo ha de ser ese amor entre nosotros? Bueno, Juan lo compara con el amor de Cristo por nosotros. Y el parecido entre las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, es el mismo escritor, el parecido entre los dos y cuando habla del amor es tremendo. Juan 15, 13, en su Evangelio dice Juan, ningún hombre tiene un amor mayor que este que dé su vida por sus amigos, refiriéndose a Cristo. Y ahora en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo es la máxima demostración de amor que pueda haber, entregar su propia vida por sus amigos, por aquellos que ama. Y hemos de reconocer, hermanos, en primer lugar, que cuando escuchamos la palabra amor, lo que viene a nuestra mente no es el concepto bíblico de amor. ¿Cierto? No vamos a hacer confesiones públicas. Pero cuando escuchamos la palabra amor, lo que viene a nuestra mente es San Valentín, la rosa de San Jordi, Romeo y Julieta, las pelis de Hollywood. Eso es amor. Amor romántico. Amor según el mundo define amor, no según la palabra. Y el mundo define el amor así, de esta manera. Como si fuese una especie de sentimiento, emoción, impulso, a veces totalmente irracional. El amor es algo que te domina, el amor algo, es algo instintivo, algo ilógico. Es el concepto según el mundo de amor. Pero cuando leemos la palabra y nos empapamos del concepto bíblico de lo que es el amor, es exactamente lo contrario. No es algo que busca el objeto de su deseo, es algo que se entrega. Amor es entregarse, amor es voluntad, amor es sacrificio, amor es servicio. Amor no es recibir, amor es dar. Amor no es algo platónico, amor es algo práctico. Amor no es algo impulsivo, amor es un gesto y un acto de la voluntad. De tal manera amó Dios al mundo que, que se quedó en el cielo enamorado de nosotros. Ay, cómo os quiero. ¿Hizo eso Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amor es acción, amor es voluntad, amor es entrega, amor es sacrificio. No es un sentimiento y nada más. Por eso Dios nos ordena que amemos al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Ay, es que no estoy enamorado de mi prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Amad a vuestros enemigos, dice la palabra. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Yo no estoy enamorado de mi enemigo. Amar significa servir. Amar significa darse, entregarse, sacrificarse por el otro. No es solamente un sentimiento. Es una decisión del corazón que nos mueve a la acción. Eso es amor. Y nos pone aquí el ejemplo más sublime, el, el apóstol Juan, el ejemplo del Señor Jesucristo, versículo 16. Fijémonos que no toma ejemplos de nuestra vida cotidiana. No te dice, haya este amor entre vosotros. ¿Te has fijado en el amor entre un padre y un hijo? Pues ese es el amor que tiene que haber entre nosotros. No, porque sería un ejemplo imperfecto. No dice, ¿te has fijado en el amor en una pareja, cómo se miran, cómo se quieren? Porque solamente encontraríamos ejemplos imperfectos. El apóstol Juan toma del ejemplo perfecto, del ejemplo sublime en el cual hemos de poner nuestros ojos. Cristo. Porque todos los ejemplos de amor que nos rodean son imperfectos. Limitados. Y algunos de vosotros habéis vivido experiencias muy dolorosas. Hay quienes han tenido un padre o una madre que les han decepcionado, abandonado, insultado. Hay quienes han tenido experiencias con el esposo, con la esposa, con los hijos, que no han ilustrado para nada lo que significa el amor, sino que son ejemplos de todo lo contrario. Porque somos pecadores, porque somos imperfectos, nuestro concepto de amor, nuestro modelo de amor no puede venir de aquellas relaciones personales que nos rodean. Tiene que venir del ejemplo perfecto, Cristo Jesús. Juan nos expone al verdadero ejemplo. Aun aquellos que hayamos tenido un hogar donde hemos sido amados, un esposo o una esposa que ha sido fiel, unos hijos que nos respetan. Aunque hayas tenido esos buenos ejemplos a tu alrededor, siguen siendo ejemplos limitados, imperfectos. Hemos de poner nuestros ojos solamente en Cristo. Aunque tus padres te hayan abandonado, puedes llamar a Dios Padre. Aunque tu esposa te haya traicionado, puedes decir, Jesús es fiel. Aunque tus hijos no quieran hablar contigo. Sea lo que sea lo que haya pasado en tu vida, puedes decir con el apóstol Juan, en esto he conocido el amor en que Cristo puso su vida por mí. Todo lo demás que nos rodea, hermanos, falla. Cristo es el amor en persona. El sacrificio de Cristo no fue algo accidental. Él dio su vida por nosotros. Y el sacrificio de Cristo no fue algo rácano. No dio algo de sí. Dio lo más precioso de sí. Dio su sangre y hasta la última gota de su sangre. Es una entrega y un sacrificio voluntario y generoso en nuestro favor. Ese es el ejemplo de Cristo. Versículo 16. Ahí vemos el ejemplo de Cristo, así como Cristo se entregó por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en el ejemplo del Señor Jesús. Ahí tenemos el indicativo. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿A qué nos mueve? ¿A qué nos mueve? Si en Cristo Jesús hemos conocido el amor y Él nos ha amado con un amor verdadero, ese amor verdadero nos transforma por completo y ahora su amor nos capacita a nosotros. Amar, porque sabemos lo que hemos sido perdonados y lo que hemos sido amados. Por tanto, Cristo es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a imitar, nuestra guía. Juan 13, 34, dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es siempre nuestro baremo. Ahí tenemos que poner nuestros ojos siempre, en la cruz del Calvario. Efesios 5:25. Maridos, amatas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es siempre nuestro modelo en el cual poner los ojos. Hemos leído hace un momento Filipenses capítulo 2 dice los versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que Cristo hizo. Pero esa porción de la palabra en Filipenses capítulo 2 empieza con el versículo 5, diciéndonos, haya pues en vosotros este sentir. Que hubo en cristo jesús quieres saber cómo debes amar a tu hermano lee filipenses 2 y aplícatelo <laughs> haya en ti este sentir ese mismo espíritu ese mismo anhelo ese mismo deseo esa misma voluntad que hubo en el señor jesucristo que dejando los cielos dejando su gloria se desvistió de sí mismo para hacerse hombre y no solo hombre sino siervo y no solo siervo sino morir de la cruz y entregar su sangre haya en vosotros este sentir. Así que Cristo no es tan solo un buen ejemplo, es más que un buen ejemplo. El amor de Cristo es lo que nos mueve, el amor de Cristo es lo que nos capacita, el amor de Cristo es lo que nos dirige, el amor de Cristo es lo que nos ilumina, el amor de Cristo es lo que nos guía. Si la vida cristiana fuera como subirse en un coche, Cristo es el motor, Cristo es el volante y Cristo es la carretera. En el amor de Cristo estamos como un pez en el agua. Todo lo que nos rodea es el amor de Cristo. Vivimos gracias al amor de Cristo. Y es lo que nos capacita para vivir la vida cristiana. Jesús de Nazaret es más que un buen ejemplo. Es lo que nos capacita para vivir la vida cristiana y seguir sus pisadas. Y se convierte, por tanto, para nosotros en un imperativo moral. Has sido amado, has de amar. Has sido comprado con un propósito, has de cumplir ese propósito. No somos salvos por obras, Efesios capítulo 2, somos salvos para buenas obras. Ninguno de nosotros compra algo y lo tiene en casa para no usarlo. Cuando compramos algo tiene un propósito, ¿cierto? Cristo te ha comprado con un propósito, con una misión. Y perdona la broma, pero a veces decimos, "Cristo me ha salvado para ir al cielo." Entonces, ¿qué haces aquí? Si Cristo te ha salvado para la vida eterna, ¿qué haces aquí? ¿Ves a la vida eterna? Cristo no te ha comprado solo para la vida eterna. Cristo te ha comprado para esta vida, vivir como Él quiere que tú vivas. Y luego la vida eterna. Pero mientras estamos aquí, en este peregrinaje, en este desierto, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Como imitadores de Cristo, como reflejos de Cristo, como pequeños Cristos, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pues somos pequeñas representaciones de lo que Él es. Y se tiene que ver en ese amor en acción en nuestras vidas. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos, dice Juan. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Sacrificial. Nos cuesta tanto comprender el concepto de sacrificio. Podemos entender lo que es la generosidad. Por ejemplo, yo tengo mucha agua, tú tienes sed, yo comparto de esa agua contigo. Eso es generosidad. Podemos entender lo que es el servicio. Tú tienes sed, yo no tengo sed, voy a buscarte un vaso de agua. Podemos entender lo que es el servicio. Pero el sacrificio, ¡ay!, eso no entra en nuestra cabecita. Tú tienes sed, yo tengo sed, solo hay un vaso de agua en el cosmos y es para ti. Eso es sacrificio. Sacrificio se produce cuando es a expensas de mí. Cuando yo pierdo de mi tiempo, de mi fuerza, de mi dinero, de mi comodidad, de mi bienestar, de mi reputación, cuando yo pierdo para que tú ganes, ahí hay sacrificio. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Él lo dejó todo. Él fue insultado para que nosotros recibiéramos bendición. Él fue maltratado para que nosotros fuéramos sanados. Él fue despojado para que nosotros fuésemos vestidos. Ese es el amor de Cristo por nosotros. Hubo sacrificio. Y Juan nos está diciendo ahora: Ese es el amor que tú debes tener por tu hermano. Un amor que te cueste. Un amor de renuncia. Un amor como el de Cristo: es un amor sacrificial. Hasta lo sumo me amó Cristo. Así tengo que amar a mi hermano. Sabemos que la numeración de los capítulos y los versículos en la Biblia no es algo inspirado por Dios, se puso después, el Señor inspiró la palabra y luego vino aquello, pero hay una curiosa coincidencia o una curiosa providencia. Si comparamos Juan 3.16, que nos da el imperativo, perdón, el indicativo, y luego miramos primera de Juan 3.16, parece que van de la mano. Juan 3.16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Cristo hizo. Primera de Juan 3.16: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Tenemos el precioso ejemplo de lo que Cristo hizo, pero el ejemplo precioso de lo que Cristo hizo nos ha de mover a nosotros a vivir vidas de acuerdo con ese mensaje y ese evangelio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y qué difícil es, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta amar al hermano? ¿Cómo nos cuesta amar al hermano? Pero hemos sido capacitados para amar al hermano y hemos recibido el mandato de amar al hermano. Ya, pastor, pero es que... Es que mi hermano no me gusta. Es que no tenemos nada en común. Es que además, hombre, guapo, guapo no es. ¿Qué quieres que te diga? No tenemos nada en común. Tienes más en común con un hermano de una iglesia en China que no has visto en tu vida que con ese vecino que es de tu mismo país, del mismo club de fútbol, que vota al mismo partido político que tú. Tienes más en común con un hermano en China. Que nunca has visto. Tienes el mismo padre. Tienes el mismo Salvador. Tienes la misma mansión celestial. Lo mismo compartes habitación con él por toda la eternidad. <laughs> Tienes más en común con aquel cristiano al cual no has visto nunca que con aquel vecino que oh, es que tenemos tanto en común, qué bien nos llevamos. Cuando un cristiano va de viaje, cuando un cristiano va a vivir a otro país, busca su embajada, y su embajada es la Iglesia su embajada es la iglesia, donde están aquellos que son como yo, que piensan como yo, que viven como yo, que tienen las mismas prioridades de la vida que yo, que tiene el mismo padre que tengo yo. No te gusta tu hermano. Vale. No te gusta tu hermano. Hermanos. Gustar y amar son dos cosas diferentes. Gustar y amar son dos cosas diferentes. Puede que no te guste tu hermano porque ves sus defectos. Tal vez es verdad que es feo, no lo sé. O es perezoso o tiene una doctrina terrible. Es que este hermano hay que reciclarlo de arriba abajo. O canta fatal. Uy, sí, canta fatal. Cuando se me pone detrás ni oigo al grupo, grupo de alabanza. O es que es un poco pesadito o tiene unas ideas políticas rarísimas o es del Real Madrid. Ahí me he pasado. Esto lo he escrito yo. Tal vez su defecto es que cree que no tiene defectos. Pero ¿sabes lo que te dice Dios? Dios no dice que te guste. Dios dice que lo ames, imitando el amor de Cristo por nosotros. Aquello que puedas cambiar en Él, ayúdale con compasión, con paciencia. Con ternura. Aquello que no puedas cambiar en Él, ora al Señor porque hago un milagro. Y lo cambie. Y sea como sea, ámale. Porque Dios lo ama. Ámale tú. Escribe Marty Lloyd-Jones: Amar a aquellos que no nos gustan significa que los tratamos como si nos gustaran. Elegimos comportarnos cariñosamente con ellos, aunque no nos gusten. Ay, pastor, eso es hipocresía. No, eso es amor. Eso es amor. Hipocresía es cuando no me gusta y digo, ¿cómo me gustas? Eso es hipocresía. Pero cuando yo les sirvo, cuando yo me entrego, cuando... Eso es amor en acción. Estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo por mí, ahora, por mi hermano. Porque hemos de reconocer, hermanos, que nuestros gustos... Son apetitos más bien instintivos que otra cosa, o sea, más bien egoístas. Yo me acerco a aquello que me gusta. A la mariposa le gustan las flores. Al sapo le gustan las moscas. Al niño le gustan las chuches. Y del mismo modo, cada uno de nosotros tenemos la inercia a acercarnos a aquello que nos gusta. Y hay personas que nos gustan. ¿Por qué? Porque reportan un plus de bienestar en nuestra vida, de felicidad. Hay personas que aportan a nosotros una dosis de bienestar. ¡Ay, voy a saludar a Fulano cuando acabe el culto! Porque es que es tan divertido, es tan simpático, es tan encantador. Vamos a invitar a cenar a Mengano y a su esposa porque es que nos hacen sentir tan bien. Y tus motivaciones a la hora de hacer aquello que crees que es vida cristiana no dejan de ser puras motivaciones egoístas. Puras motivaciones egoístas. Damos gracias al Señor Jesucristo que Él se acercó a nosotros aunque no le gustábamos. Pero nos amó. Pero nos amó. Gloria a Dios que Él no se dejó guiar por sus gustos. Sino por un amor entregado, sacrificial y generoso. Porque nunca le hubiésemos gustado, ¿sabes? Nunca le hubiésemos gustado, ni aun con nuestros mayores esfuerzos. Nunca le hubiésemos gustado. Tuvo que ser por pura gracia y misericordia que Él se acercó a nosotros y nos trató como si fuésemos preciosos para Él. Porque nos vio a través de su Hijo Jesucristo. Pero por nosotros mismos nunca le hubiésemos gustado. Pero Dios, aun viendo nuestra miseria, nuestra necesidad, nuestra corrupción total, como veíamos antes, aun sabiendo de nuestro pecado y de nuestra rebeldía, quiso amarnos. Acércate sí a tu hermano. No hay ninguna razón por la cual me guste, pero decido amarlo en el Señor, como Cristo me amó a mí. Señor Jesucristo dejó su trono celestial para humillarse, para venir a servirnos, para morir en una cruz. Y ese es el ejemplo que Juan nos está poniendo de cómo hemos de tratar con nuestro hermano. De la misma manera. Si solo nos acercamos y buscamos la comunión con aquellos que nos gustan, ¿qué vas a hacer tú con tu hermano? Con aquel que no te reporta ninguna alegría con aquel que no te reporta ninguna alegría, sino que está siempre triste, abatido y necesita de una palabra de ánimo. ¿Qué vas a hacer con ese hermano que está muy solo y necesita compañía y unos oídos que le escuchen y una palabra amable? ¿Qué vas a hacer con ese hermano que está herido, que necesita escuchar el amor y el perdón del Señor? ¿Qué vas a hacer con ese hermano que está cansado? que necesita recordar que en Jesús y solo en Jesús tenemos descanso, tenemos refrigerio, tenemos aliento. ¿Qué vas a hacer con ese que está ansioso, que necesita recordar que Jesucristo es nuestra roca fuerte, nuestra paz, nuestra confianza? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, bueno, para eso ya están los pastores, ¿no? No, no, para eso no están los pastores. Juan nos está hablando a todos nosotros, no está hablando a los pastores. ¿Y sabéis por qué hay muchos pastores que se queman, cuyos hogares se destruyen, que abandonan el púlpito, que abandonan el ministerio? Porque no hemos entendido que esto no es labor de los pastores. Esto es labor de la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. Y los miembros en un cuerpo se apoyan y se nutren mutuamente. Esto es tu responsabilidad, hermano, hermana. No es responsabilidad de los pastores. Solamente. El pasaje de hoy va dirigido a todos los creyentes. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dios ha creado la iglesia para que seamos un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros y se edifican mutuamente los unos a los otros. Y Pablo, en sus cartas, escribe a las iglesias, no escribe solamente a los pastores. Dice a los tesalonicenses, capítulo 5, Rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Escribe los Efesios, capítulo 4. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Escribe Pablo a los Colosenses capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No, no es labor solo de los pastores. Los pastores tenemos un plus en esta responsabilidad, pero es responsabilidad de todos los cristianos, del cuerpo, velar y cuidar los unos de los otros, con el amor de Cristo. Ninguno de nosotros en el día final se podrá presentar delante de Dios el Padre y decir como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. Sí, ama a tu hermano. Y somos una iglesia convencida de esto y que cree en la consejería bíblica y que practica la consejería bíblica y que la cultivamos entre los cristianos. Y la consejería bíblica empieza cuando tienes este tipo de amor. Cuando te acercas a tu hermano, cuando te interesas por su vida de forma activa, de forma comprometida, de forma sacrificial y te involucras en su vida por su bien espiritual a costa de ti. A costa de tu comodidad, a costa de tus privilegios, a costa de tu tiempo, imitando a Cristo, encarnando el Evangelio. Pero Juan es aún más práctico. Podemos seguir leyendo en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué incongruencia está diciendo? Tú has sido bendecido con bienes de este mundo y tu hermano está pasándolo mal? ¿Está pasando escasez? ¿Ese es el amor de Cristo por nosotros? El amor de Cristo se expresó de forma sublime en la cruz del Calvario, pero el amor de Cristo no se expresó solamente en la cruz del Calvario. Toda la vida de Cristo fue un auténtico sacrificio. Toda la vida de Cristo fue un sacrificio que culminó. Su expresión máxima fue la cruz del Calvario. Pero no solo en la cruz. Cristo, hemos leído en Filipenses 2, dejó su gloria, dejó su trono celestial, dejó la adoración de los ángeles, su gloria, su poder. Cristo dejó todo eso en favor nuestro. Dejó, viviendo en esta tierra, dejó todos sus logros terrenales. ¿Qué logros terrenales tuvo Cristo? ¿O no podía haberse graduado en la mejor universidad del mundo? ¿O no podía haber escrito libros y viajado por todo el mundo? Conferenciante internacional. Jesús de Nazaret. ¿O no podría haber políticamente tenido una carrera maravillosa? Si le querían coronar rey. No solo se hizo hombre, sino aún como hombre, ¿eh? renunció a todo lo que cualquier hombre pudiera desear en nuestro favor. Se entregó por nosotros. Y no solo vivió como hombre, sino como siervo. Y no solo como siervo, sino como un crucificado en nuestro favor. El amor sacrificial de Cristo tiene su máxima expresión en la cruz, pero no es solo la cruz su entrega y su sacrificio por nosotros. Es toda su vida de amor. De servicio en nuestro favor. No solo murió en la cruz, sino que continuamente se estuvo dando con su paciencia, con su enseñanza, con su humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús cocinó para sus discípulos. ¿Recordáis? Después de la pesca milagrosa, llegan a la playa y que se encuentran que Jesús había preparado pescado y unas tortas y cenó con ellos jesús sirve a los suyos, se hizo siervo en todo el sentido más pleno de la palabra. y en un caso extremo, un creyente, siguiendo lo que está diciendo aquí el apóstol pablo, perdón, juan, un creyente debiera entregar su vida por su hermano, hemos de morir por nuestro hermano, así como cristo murió por nosotros. pero también hemos de expresar esta entrega continua de cristo por nosotros. Hemos de estar muriendo los unos por los otros. Juan es muy práctico y está hablando también de morir a nuestro orgullo, de morir a nuestros privilegios, de morir a nuestras preferencias. Si uno tiene bienes materiales y su hermano está pasando necesidad, es eso vivir a la luz del amor de Cristo de ninguna manera. Y este pasaje, la expresión bienes de este mundo, en el griego bienes bios, no se refiere solo al dinero. Porque hay palabras también en griego para referirse al dinero. Se refiere a todas las posesiones, a todo lo que humanamente tienes. ¿Qué es lo que tienes? Dalo, entrégalo por tu hermano, por su bienestar. No cierres contra él tu corazón. Qué expresión, ¿verdad? El corazón que parece que empieza a sentir algo por el hermano y nosotros lo cerramos para que no lo sienta, porque va a suponer sacrificio por nuestra parte. Va a suponer renuncia, lo sabemos. Renuncia de muchas maneras. Si Jesucristo dejó su palacio celestial por ti, ahora tú ves a tu hermano en necesidad y no eres capaz de abrir tu corazón a Él. Tu dinero, tu tiempo, tus fuerzas, tu casa, tus dones, tu sonrisa, tus palabras, tu hospitalidad, tu familia, tu paciencia, tu entrega, tu vida. Derramar tu vida en servicio por aquello que es lo que más Cristo ama. Su esposa, su pueblo, su rebaño, sus redimidos. Ay, yo ahora me voy a ir unos días de, de viaje a Argentina, como decíamos antes. Os aseguro que si a mi regreso yo sé que has hecho algo por mi familia, es como si lo hubieras hecho por mí. Y más aún. Cristo se fue y aquí se queda su esposa. Cualquier cosa que hagamos a su esposa. Lo estamos haciendo al Señor. Él lo dijo así de claramente. Amarás al Señor sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que resumen la ley y son absolutamente inseparables. Inseparables. Si uno es mentira, el otro es mentira. Si uno lo vives, el otro también. Van de la mano. Si uno es una realidad, el otro también es una realidad. Y no es suficiente con las palabras, no es suficiente con decir, amo al Señor sobre todas las cosas, amo a mi prójimo como a mí mismo. Fijémonos cómo concluye este pasaje, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y lo que Juan está diciendo aquí sobre el amor, Santiago nos lo dice también sobre la fe. Leemos en Santiago 2, 17, 18, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, el amor son virtudes secretas que están en el corazón, pero se hacen manifiestas cuando con las obras amamos a nuestros hermanos. Imagina un marido que le dice a su mujer que la ama mucho. Ay, ¿cómo te quiero? pero nunca la ayuda en casa, nunca baña a los niños, nunca le trae flores, nunca la lleva a cenar fuera, nunca le abra la puerta del coche, nunca le hace un masajito en los pies, nunca se queda a charlar con ella hasta última hora de la noche, aunque tenga mucho sueño, nunca la escucha, nunca le explica cosas, nunca le trae bombones. Y un día ella se gira y le dice, tú no me amas. Y él le responde, sí te amo. Te lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo? El día de la boda, por ejemplo. Y ella con toda la razón del mundo que le dice, no bastan las palabras. No bastan las palabras. Tienes que ver los ojitos de las mujeres como brillan. Y lo de los hombres como se van escondiendo, como, ay que me has pillado. No bastan las palabras. Y tendrás razón, ¿verdad? Tendrás razón. No bastan las palabras. Y el Señor Jesucristo enseñó de forma enfática, clara, durante todo su ministerio, que el cristianismo no es una fe de boquilla. Que el cristianismo no es una fe de palabra. Es una fe viva, es una fe activa. Es algo real, dinámico. No basta con saber sobre la puerta estrecha, hay que entrar por la puerta estrecha. No basta con oír la voz de Jesús, sino que sus ovejas oyen su voz y le siguen. En la parábola de las diez vírgenes, las imprudentes no hicieron nada, las prudentes guardaron aceite para cuando viniera el esposo. En la palabra de los dos hijos, el que agradó al padre es el que dijo, no voy, pero fue. Y cuando el padre vio a su hijo que iba a trabajar a la viña y que estaba trabajando en su villa, aquello le produjo felicidad. En la parábola de los talentos, el siervo necio es el que no trabajó con sus manos, sino que escondió el talento y no hizo nada. Y acto seguido, Mateo 25, cuando Jesús nos habla del día final en el que las ovejas serán separadas de los cabritos, el Señor dirá a los condenados: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí no dice, porque no confesasteis mi nombre o porque teníais una mala doctrina. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En este pasaje vemos resumido todo lo que estamos diciendo. La vida cristiana es una vida de acción y de compromiso. En la vida cristiana, aquello que se exterioriza está expresando lo que de verdad hay en nuestros corazones. Si de verdad hay amor a Dios en tu corazón, va a haber amor por el hermano. Si no hay amor por el hermano, no me digas que hay amor a Dios. Es mentira. Y en la vida cristiana, nuestro amor al Señor se expresa amando a la esposa del Señor su iglesia es tu fe una fe viva es tu amor un amor en acción como el que estamos viendo aquí ilustrado espero que tú no seas uno de esos creyentes que se les llena la boca al hablar de teología profunda insondable que se sabe en la biblia en verso que hablan de la gracia del amor del perdón de las virtudes más gloriosas pero luego en su vida cotidiana no se ve nada de todo eso el que filosofa mucho sobre el amor tal vez está enamorado del amor o enamorado sobre su conocimiento del amor. Pero el amor nos mueve. El amor nos mueve a servir a aquello que es amado. ¿Amas a Cristo? El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabes si amas a Cristo? ¿Cómo sabemos si un árbol tiene buenas raíces profundas? No las vemos, ¿verdad? Vemos el tronco, las ramas, las hojas, las flores, el fruto. Y por aquello que es exterior, decimos, este árbol tiene raíces y muy profundas. Así es la vida cristiana. Aquello que se ve es tu servicio, es tu entrega, es tu devoción, es tu amor a los hermanos. Aquello que no se ve y es profundo y es de donde se nutre toda la vida cristiana, es tu amor a Dios, auténtico y verdadero. Amor por el Señor Jesucristo. El amor por el Señor no es algo etéreo, el amor por el Señor es algo práctico y cotidiano. Así como Cristo dejó su trono celestial por venir a servirnos, nosotros cada día dejamos nuestro trono, el trono de nuestro orgullo, el trono de nuestra comodidad, el trono de nuestro yo, para entregarnos en amor sacrificial por nuestros hermanos, siendo buenos imitadores del Maestro, para encarnar el Evangelio cada día. Jesús se fue, está junto al Padre, abogando por nosotros, pero antes de irse le pregunta a Pedro, ¿me amas? Por tres veces, ¿recordáis? Y Pedro dice, sí, ¿sabes que te amo? La conclusión de Jesús a esa expresión de amor, ¿cuál es? Apacienta a mis corderos. Si verdaderamente me amas, yo me voy, pero aquí están los míos. Cuídalos, cuídalos, entrégate por ellos. Y entregándote por ellos, estarás demostrando ese amor perfecto por mí. Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos a orar. Sí, Señor, te pedimos por todos los aquí presentes que en nuestras vidas, en nuestros corazones, esté... Amor del Señor Jesucristo sea algo tan real, tan auténtico y tan sincero. Señor, que realmente no solamente esté en nuestras cabezas, que realmente corra por nuestras venas el amor de Cristo. Que sea lo que nos mueva, que sea nuestra luz, nuestra guía, nuestro impulso. Porque tú nos has amado, nos has capacitado para amar. Porque tú nos has amado, nosotros hemos de amar al hermano. Porque tú nos has amado, Señor. Al amar a aquellos que tú amas, tú encuentras deleite, gozo, satisfacción. Y expresamos nuestro amor por ti. Señor, ayúdanos, enséñanos a amarnos como tú nos has amado a nosotros. Con esa entrega, con esa generosidad, con ese sacrificio. Y que el mundo vea que verdaderamente nos amamos. Y que el mundo vea que verdaderamente somos tus discípulos. Y que el mundo pueda llamarnos hijos de Dios porque ve el amor de Dios entre nosotros. Gracias Señor por tu entrega, tu sacrificio. Gracias Señor porque gracias a tu sangre en la cruz, todas tus promesas son ciertas y nos esperas en tu mansión celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén.